sería bueno que se haga propaganda de que esto se está haciendo y de que existen estos bancos para que la gente no tenga que hacer tantos trámites después. Estuve participando en bolos, en danzas, en cocina internacional y en encuentro de castas. Para mí fue una experiencia de crecimiento personal y los invito a que participen en todos estos eventos de gobierno. Quiero manifestar mis más sinceros agradecimientos a la administración por adelantar el proceso de encargos de una manera meritocrática y transparente. Fue una jornada muy especial, agradezco a la Secretaría de Gobierno, a la Alcaldía Mayor también por estos espacios. Espero que se sigan promocionando con más frecuencia. Desde la Subsecretaría de Gestión Institucional estamos comprometidos con la transparencia y la gestión orientada a los resultados, una prioridad para la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Estamos integrando las herramientas de planeación, gestión y control bajo la innovación, la responsabilidad social y el desarrollo de nuestro talento humano. Es por eso que continuamos mejorando nuestros procesos y en el 2017 priorizamos la implementación del modelo de gerencia de la felicidad, la consolidación de la dirección de sistemas y el modelo de gerencia TIC y la consolidación del proceso de atención a la ciudadanía. Enfocamos nuestros esfuerzos en aumentar el número de inspectores de policía de 45 a 103. Dispusimos 69 empleos de vacantes provisionales y llevamos a cabo 34 procesos de encargo. También implementamos planes de bienestar, incentivos y capacitaciones para fortalecer la cultura y el clima organizacional. Pensando en la agilidad y transparencia de nuestra entidad, estamos modernizando nuestros procesos documentales para generar mejores prácticas en el manejo integral de los documentos de la entidad. Igualmente, estamos mejorando los espacios y la atención al ciudadano para consolidar a la Secretaría de Gobierno como una entidad con solidaridad social. Hoy celebramos con orgullo desde la Secretaría de Gobierno estar entre las 5 entidades distritales con mejor ejecución. Nuestro 94% de ejecución presupuestal lo demuestran. Todos hacen parte de este proceso. Es por eso que estamos mejorando la operación de las alcaldías locales mediante procesos innovadores de planeación, así como al seguimiento de los proyectos de inversión. Igualmente, desde la Dirección de Contratación, acompañamos los procesos de las alcaldías locales. Y por supuesto, la tecnología es parte vital de nuestro funcionamiento. Hemos implementado un sistema de información integrado para la convivencia que le permite a la ciudadanía controlar el cumplimiento del Código de Policía. Avanzamos en la modernización, actualización y mantenimiento de los sistemas de información de una manera ágil, oportuna y eficiente. La Nueva Bogotá ya está en marcha y desde la Secretaría de Gobierno seguiremos dedicando cada esfuerzo para mejorar la atención a la ciudadanía, así como los procesos y calidad de vida de nuestros servidores, quienes diariamente entregan todo su talento a esta entidad. Para el departamento, lo único que le queda decirle a la Secretaría de Gobierno es gracias por hacer la tarea con ese rigor, gracias por estar tan comprometidos con los temas de empleo público, con los temas de talento humano. Definitivamente estas áreas trabajamos para ustedes, los servidores públicos, y desde aquí les podemos decir que tienen un área que de verdad está pensando en ustedes y en hacer efectivos los principios del Estado.